Hola, hola. Sí. Buenas tardes o buenas noches ya. Bueno, como siempre, lo primero quería agradecer a la organización por invitarme un año más. De nuevo, pues voy a hablar de telefonía. Ya os digo que no va a ser una charla técnica. Espero que sea amena y, sobre todo, pues a estas horas, yo creo que se va a agradecer. Bueno, para que no me conozcas, soy José Luis o Pepelux, vengo desde Alicante, trabajo en Zone Suite, que es un operador de voz IP, y bueno, llevo unos cuantos años metidos en el mundillo de la seguridad, del hacking, CTFs, etc. Bueno, he visto que había por aquí gente de mi quinta, hay muchos jovencillos, pero también gente de mi quinta. ¿Quién de aquí ha usado alguna vez un teléfono de estos? Unos cuantos, sí. Es un teléfono analógico, evidentemente. Como podéis ver, no tiene ningún tipo de botón, sino que tiene una rueda. Y el mecanismo es tan sencillo como meter el dedito en... Bueno, son 10 agujeros, del 0 al 9. Metemos el dedo en el número que queramos, giramos y esperamos que vuelva. Y así con cada uno de los dígitos, ¿vale? A pesar de que este teléfono ya tiene sus años, ya había un mecanismo de seguridad para bloquear este dispositivo. ¿Alguien sabe cuál es? Exacto, el candado. Y seguro que más de uno, por no decir todos, os habréis saltado el mecanismo de seguridad sin reventar el candado, ¿no? Era tan sencillo como descolgar y dar unos golpecitos en el botón de colgado. ¿Vale? Pues queríamos marcar un 5, le damos 5 golpes, hacemos una pausa y así con el siguiente número y tal. Bueno, pues esto que parece una chorrada, en los años 50 era todo un logro. ¿Vale? Y lo descubrió esta persona, yo en Grecia, cuando tan solo tenía 5 años. ¿Vale? Joe, o también conocido como Joe Babel, nació ciego y era bastante introvertido. Y una de sus principales aficiones era pues, estar pegado al teléfono, pues, llamando a números aleatorios, escuchar mensajes de contestadores, hablar con gente. Evidentemente, esto te va enganchando y con el tiempo la factura va subiendo. Con lo cual, pues, sus padres terminaron poniéndole un candado. Y del cabreo que pilló empezó a darle golpes y por casualidad pues descubrió esto, ¿no? Unos años más tarde también se dio cuenta de que podía emular las frecuencias mediante silbido. O sea, estamos hablando de marcación por tonos. Cada número es una frecuencia distinta. Pues él era capaz de descolgar el teléfono y silbando marcar el destino que quisiera. Un día por casualidad, silbando, se le quedó la línea... como en stand-by, ¿no? Se colgó, pero la línea se quedaba abierta. Y era porque había emitido a una frecuencia que hoy en día es muy famosa, que es la de 2600 hercios. Supongo que a todos suena, ¿no? Lo que ocurría cuando se emitía una frecuencia de 1600 hercios es que se colgaba en el destino, pero la línea se quedaba abierta en modo administrador o en modo operador y nos permitía, pues, hacer cosas con la línea. Entre otras cosas, pues, llamar a otros destinos. O sea, imaginaros que nosotros hacemos una llamada a un número gratuito, lo que en España puede ser un 900. Cuando han descolgado, emitimos a 2600 hercios, se cuelga la llamada, pero se nos queda la línea abierta. A nosotros se nos va a facturar la primera llamada solo, que es gratis, coste cero. Y de ahí, pues, hacemos una llamada internacional. ¿Vale? Por ejemplo, una de las cosas que se dice que hizo Joe, pues, fue concatenar diferentes llamadas internacionales y dar la vuelta al mundo para llamarse a sí mismo, solamente pues para escucharse la voz con retardo. Otro de los precursores del phreaking es John Draper, también conocido como Captain Crunch. Como os podéis imaginar, emitir a una frecuencia determinada mediante silbidos es algo que no está al alcance de todos. De hecho, pues había reuniones de gente, eran todos ciegos, y tenían el oído más afinado y son los que podían hacer estas cosas, ¿no? Pero, bueno, John Draper era amigo de Joe, y Joe le comentó que habían descubierto que con unos cereales, que supongo que también os sonará a todos, con unos cereales regalaban un silbato para los niños, y casualmente, tapando uno de los agujeros, se podía emitir una frecuencia exacta de 2600 hercios. O sea, os podéis imaginar lo que supuso eso, ¿no? Todo el mundo llamando gratis. ¿Vale? Estamos hablando pues, ya de los comienzos del phreaking. John Draper llegó más allá y fue el que creó la primera Blue Box. Con la Blue Box hacemos lo mismo, emitimos frecuencias, pero nos permite conectar ordenadores. Con lo cual, pues ya estamos hablando de hacking.
Bueno, si nos remontamos unos cuantos años atrás, el teléfono lo inventó Antonio Meucci y lo patentó Graham Bell, aunque hasta hace poco pensaba todo el mundo que lo había inventado Graham Bell. Y, pues como sabéis, está basado en la conmutación de circuitos y para poder establecer una comunicación necesitamos un camino físico entre los dos interlocutores, ¿no? Tiene que haber un cable uniendo ambos teléfonos. Para ello, en un principio se pensó en una solución mallada. Evidentemente esto es inmantenible, no podemos tener todos los teléfonos conectados con todos los teléfonos con los que queremos hablar, por lo que se pasó a una solución jerárquica basada en centrales telefónicas, de manera que cada teléfono va conectado a una central y la central es la que, digamos, crea una comunicación entre los dos, ¿no? Y esto se consigue gracias a la conmutación. En primer lugar, pues había una conmutación manual, como la serie esta de las chicas del cable, ¿no?, que habréis visto en Netflix. Nosotros descolgamos, nos coge el teléfono a la operadora y le decimos, quiero hablar con tal teléfono. Llama a ese teléfono y cuando le ha contestado, pues nos une la línea y ya podemos hablar con el destino. Con el tiempo, la gente fue sustituida por relés, dando paso a la conmutación automática, en un primer lugar de forma analógica, y más tarde de forma digital. A todos los que habéis pasado el cambio de analógico a digital, ya no solamente en telefonía fija, sino también en móvil, en televisión, en cualquier cosa, ¿no? Nos lo han vendido todo muy bien, ¿no? O sea, de analógico a digital, pues va todo más rápido, mayor calidad, todo mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que es cierto. Sin embargo, hoy en día estamos en otro proceso de cambio, desde hace años, y se está pasando todas las telecomunicaciones, por lo menos la parte fija, se está pasando a voz IP, ¿vale? El cobre está desapareciendo, ¿vale? Y se estima que en el año 2020 ya no queden centrales. ¿Por qué no se habla de todo esto? Pues por temas económicos, me imagino. O sea, en primer lugar, ¿por qué ocurre esto? Seguro que os ha pasado a muchos que vais a una ciudad que hace tiempo que no ibais y donde antes había un descampado, pues está todo lleno de urbanizaciones, ¿no? ¿Os ha pasado muchas veces o no? ¿Y cómo se lleva teléfono a todas esas viviendas? Pues habría que montar una central y de ahí cablear a cada una de las viviendas, ¿no? O sea, supone, pues, gasto en infraestructura, gasto en hardware, personal, obras públicas, etcétera, ¿no? Si ya vamos a cablear para pasar fibra, pues a través de internet sacamos todas las llamadas, con lo cual es un ahorro de coste. Y ya no solamente para las nuevas centrales que haya que montar, sino las antiguas lo mismo. Si las quitamos, pues nos ahorramos un montón de costes. ¿Y por qué no se hace publicidad de todo esto? Como digo, yo me imagino que sea por temas económicos. ¿Quién de aquí tiene teléfono fijo en casa? Aunque no lo use. Vale, ¿y alguien lo usa? O sea, lo normal es que nosotros vamos a contratar una fibra y nos dicen, tienes que ponerte un fijo. No quiero fijo, pues no te doy fibra. Y te toca ponerte un fijo que te regalan un montón de miles de minutos en llamadas que no usas. De hecho, yo no tengo ni el teléfono, estoy pagando el fijo. Pero no solo eso, me regalan muchos minutos, pero pago de 15 a 20 pavos al mes en mantenimiento de línea, ¿no? Y digo yo, ¿qué línea? Si no hay línea, si sale por internet. Pero bueno, la voz IP, pues me imagino que ya sabéis todo lo que es a estas alturas. Estamos hablando de comunicaciones a través de redes de datos, de redes IP, ¿vale? No es nada nuevo. De hecho, la primera comunicación de voz IP ya se hizo por la red ARPANET, que es la predecesora de internet, en el año 73. En el 95 ya se consigue establecer llamadas a través de redes punto a punto. Y bueno, en esa época los problemas que habían principalmente, pues primero que era todo muy nuevo, ¿no? No había ningún protocolo estandarizado. Teníamos empresas privadas, empresas públicas, universidades, que estaban cada uno con sus proyectos, pero luego no había una estandarización para poder comunicarse entre ellos. Y por otro lado, el ancho de banda. Si nosotros hoy en día, para poder mantener una comunicación decente con un códec que esté bien, usamos aproximadamente 100K, pues en esa época donde la máxima conexión te la daba un módem y era de 56, pues estaba un poco complicado. Por lo tanto, en un sistema convencional, como he dicho, pues
tanto el emisor como el receptor van conectados a través de una central telefónica y necesitamos un camino físico que una a los dos interlocutores. En un sistema de voz IP, los paquetes, las comunicaciones van por paquetes de datos, con lo cual no se necesita un camino físico. Necesitamos un servidor de señalización para que los dispositivos y el servidor pues negocien, pues quiero llamar, quiero colgar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y una vez que se establece la comunicación, pues usaremos servidores de relay, ¿vale? Pero todo a través de redes IP. Bueno, hoy en día, si no tenéis todo fibra en casa, es porque no llega todavía la fibra, pero la tendencia es a que cada vez vaya todo más rápido, ¿no? Con lo cual, no viene a ser ningún problema el tener nuestras telecomunicaciones a través de voz IP, ¿vale? De hecho, yo creo que la gente, incluso sin saber que tiene voz IP en casa, no ha notado ningún tipo de cambio con respecto a la telefonía convencional, ¿vale? Pero, por lo tanto, nuestro teléfono ya no va por la red convencional, ¿vale? Va conectado al router. Supongo que os habéis fijado, ¿no? Que ahora los routers vienen con la toma para conectar el teléfono. El teléfono hace de gateway, o sea, el router hace de gateway, ¿vale? Convierte la señal a voz IP y la saca a través de Internet. Bueno, ¿cómo funciona esto? Como sabéis, cualquier router tiene dos interfaces, ¿no? Una LAN y una WAN. Tenemos la LAN para conectar nuestra red local y la toma WAN, pues, la que nos conecta a Internet. En este caso, bueno, en un principio el teléfono se empezó a conectar a la ONT, que es el punto de terminación óptico, y finalmente pues ya viene conectado al router directamente. Y para ello, pues según el operador, yo me he encontrado con diferentes opciones. O, por ejemplo, Movistar lo que hace es crearte una tercera interface, de donde saca una red privada, se conecta a una red privada por donde va la telefonía. Y otros operadores pues tienen acceso a través de Internet a servidores filtrados, accesibles pues únicamente desde sus redes. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, por llamarlo ventajas. Como digo, nos da algo de seguridad porque no es accesible desde Internet. Es decir, no van a venir unos chinos y van a reventarnos nuestro teléfono, ¿vale? Sino que solamente es accesible desde la red de nuestro operador. Y de hecho, solamente podemos usar nuestro teléfono desde nuestra casa, a través de nuestro router, ¿vale? Si nosotros somos de una compañía, nos configuramos el teléfono en un softphone y nos vamos a casa de nuestro amigo que tiene el mismo operador, no vamos a poder llamar, ¿vale? Y eso, pues, por lo menos se agradece. Como inconvenientes, pues, sabéis todos que la red de Wi-Fi siguen siendo un gran problema, ¿no? Si ya no solamente es que alguien nos robe Internet, como se pensaba antes, bueno, pues chupa a mi vecino Internet, no pasa nada, es que te puede robar datos. Y ahora encima, pues también puede llamar por teléfono. Y el peligro de que te llamen por teléfono ya no es que llamen a su amigo, sino el peligro es que empiecen a hacer llamadas a números premium, por ejemplo, números de tarificación especial, 806 y demás, ¿no? Que nos puede costar bastante caro. Y tampoco es que el vecino se ponga a llamar al tarot, sino que puede ser, a lo mejor, pues algún tipo de malware que se nos cuele en el router y se dedique a llamar a números premium cuyo beneficiario es el mismo que ha metido el malware. Bueno, imaginaros en los lugares públicos, todos conocéis algún bar o alguna tienda, lo que sea, que para traer clientes te ponen la wifi, la contraseña pegada en la puerta, ¿no? Wifi gratis, eso es muy común. Y la mayoría de esos sitios no es que te activen la wifi de invitado, directamente te dan la contraseña que le han puesto al router. Evidentemente, pues no son conscientes de que las telecomunicaciones van también por ese router. O sea, además, al igual que hay mucha gente pues en foros como seguridad wireless y todo esto, ¿no? Indagando o destripando los routers de los operadores, con la voz IP ocurre lo mismo. O sea, ya no es, a lo mejor la finalidad no es hacer nada malo, pero sí que hay mucha gente que quiere instalarse sus propios routers. Y para poderte instalar tu router necesitas extraer la configuración de algún sitio, ¿no? Saber cómo configurarlo. Entonces hay mucha gente pues eso, que están indagando cómo extraer los datos de voz IP. Por ejemplo, esto es un Lightbox de Orange, que hasta la versión 2.1 pues con una URL sacan los datos del usuario y la contraseña. Con Movistar es mucho más sencillo, porque siempre son los mismos datos. El usuario y la contraseña es tu número de teléfono. Así de fácil. Afortunadamente es una red privada
no es accesible desde internet, pero bueno, imaginaros que localizamos un bar que nos ofrezca wifi gratis y que esté con Movistar. ¿Dónde tienen el router los bares normalmente? Al lado del TPV, ¿no? Yo creo que desde la barra podemos ver el operador. Averiguar el número de teléfono tampoco es muy complicado, están en las servilletas o en la puerta, lo que sea, ¿no? Pedimos un café y nos configuramos con los datos que hemos visto en un softphone, pues la dirección de Telefónica con el usuario y contraseña, el número de teléfono del bar, y ya podemos llamar gratis. Aquí tenemos un resumen de los distintos operadores que tenemos por aquí. Como podéis ver, no sé si se ve bien, tenemos Jazztel, Yoigo, MásMóvil. Esto de aquí, pues la IP es accesible desde internet. Está filtrada, pero es accesible, o sea, se puede llegar. Lo mismo que Vodafone. Por ejemplo, orangeya.com no son accesibles los dominios de conexión de los servidores, pero nos conectamos a través de un proxy y los proxys sí que son accesibles desde internet, con lo cual seguimos teniendo acceso. Y el único que sí que crea una tercera interfaz con una red privada es Movistar, ¿vale? Lo que pasa pues que las contraseñas no se la han currado mucho. Bueno, aparte de los operadores de siempre, también tenemos otros operadores, ¿no? Hay gente que... ¿Alguien tiene WiMAX? ¿Sabéis lo que es? Internet por Wi-Fi. Por ejemplo, en las zonas rurales donde no llega la fibra, pues contratamos pues un operador de WiMAX. O también es muy común encontrar pues, cableros, gente que te instala internet con sus propias conexiones y tal. Antes esta gente pues, te ofrecía internet y ya está. Hoy en día pues están ampliando también el catálogo de productos. Cualquiera de WiMAX te vende también televisión y te vende telefonía. Y esto, pues, evidentemente, lo subcontratan con operadores de voz IP, ¿vale? Aquí, pues, normalmente los servidores sí que son accesibles a través de internet y demás. Bueno, otra cosa que también está muy de moda son los routers neutros. Un router neutro es aquel que nos compramos porque no nos gusta el que nos da el operador. La verdad es que son una mierda los routers de los operadores, ¿no? Antes, pues para conectarte tu equipo y tal, un par de equipos iba bien, pero hoy en día todo el mundo tiene en casa un montón de ordenadores, portátiles, tablets, móviles, que si un decodificador, que si tal, y eso se va a hacer puñetas enseguida, ¿no? Por no decir que hay mucha gente que tiene más cosas, como servidores de juegos o yo qué sé, ¿no? Que con un router normal no lo puedes hacer. Antes los routers neutros pues solamente eran Ethernet, con lo cual pues seguías teniendo el mismo problema porque necesitabas mantener el router del operador y o montabas la red por detrás o lo ponías en modo bridge según lo que te permitiera y ya está. Hoy en día te puedes comprar un router que tiene tomas de fibra, de ADSL, Ethernet y además no son excesivamente caros, con lo cual puedes coger el router del operador, tirarlo a la basura y ponerte un router neutro, ¿vale? Como he dicho antes, pues hay muchas páginas que investigan cómo extraer los datos de los routers, ¿no? Pues por ejemplo, pues si tienes Vodafone, si quieres tener teléfono, tienes que poner las configuraciones como están en el otro. Los routers neutros, el problema que tienen también es que hay que configurarlos. Evidentemente aquí todo el mundo sabrá configurar router, pero hay mucha gente pues, que sigue un manual de configuración. ¿Cómo montar Vodafone en el router Microtis no sé qué? ¿No? Lo siguen a rajatabla, le funciona y ya está. Ahí se acaba la cosa. Y luego vienen los problemas. Por ejemplo, en Microtis hace poco se han aparecido dos fallos bastante gordos, ¿no? Supongo que suenan, ¿no? Permitían acceso remoto al dispositivo y, entre otras cosas, pues se han usado para minar bitcoins. Como decía antes, si en lugar de minar bitcoins hubieran metido un script que empezara a llamar por teléfono a números premium, pues se podría haber hecho un destrozo bueno también. Tenemos muchos routers neutros que están muy de moda. Por ejemplo, este es otro que también se usa bastante, es un Fritzbox. Es un router alemán que parece bastante estable, pero, por ejemplo, los puertos de voz IP los trae abiertos por defecto. Si nosotros buscamos este router en Sodan, pues nos encontramos, o sea, con el puerto 5060 abierto, con el puerto de voz IP abierto nos encontramos con casi 11 millones y medio. Y solo en España hay unos 7.000.
Luego detrás, pues habrá cualquier operador, habrá alguien que haya montado un Astri o lo que sea, pero publicar los servicios de voz IP en Internet es cuanto menos peligroso. El cambio a voz IP, como he dicho antes, está desapareciendo el cobre, con lo cual se estima que en unos años ya vaya todo por voz IP. No solamente afecta a nuestras casas, también afecta a otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, lugares públicos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a hoteles, centros de negocios, hospitales. ¿Vale? ¿Y qué tienen de especial estos sitios? Tenemos una red compartida. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina, si queremos tener más seguridad, pues nos ponemos dos fibras o dos ADSLs o lo que sea. Tenemos la red de datos por un lado y la red de voz por otro. ¿Vale? Aquí, si tienen que facturar las llamadas, tiene que haber una interconexión. O bien el servidor de voz IP tiene dos tarjetas de red, o bien va todo por la misma, que es lo más normal. ¿Vale? Por ejemplo, en los hoteles se utiliza este software, es un PMS o Property Management System, que básicamente lo que hace es controlar y administrar todos los servicios del hotel. Servicios de reserva, despertador, la facturación de las llamadas, minibar, actividades, etc. Muchos de estos servicios vienen directamente relacionados con la telefonía. Por ejemplo, bueno, las llamadas, sin ir más lejos, servicio de despertador, incluso hay muchas otras cosas como a lo mejor servicio de restaurante y todo esto, ¿no? Que podemos llamar, nos sale un menú de voz y nosotros marcamos la opción que queramos. Todos los PMS están ya preparados hoy en día para funcionar con voz IP. Con la telefonía convencional lo que hace es, pues actúa como si fuera un locutorio, una cabina. Cuando nosotros llamamos, pues nos pilla, hay un contador que contabiliza el tiempo que estamos hablando y luego pues el PMS nos apunta a la llamada en la habitación. Con voz IP, pues el servidor de voz IP, sea un Asterisk o lo que sea, genera un fichero que exportará después de la llamada, un CSV, y el PMS periódicamente pues se conectará por Samba e importará todos los datos de las llamadas. En un hotel pues nos podemos encontrar con diferentes sistemas telefónicos. Aquí en España, que somos muy perracos todavía, pues casi todos, por lo menos los de menos categoría, siguen estando con centralitas analógicas. Cuando no les funcione ya la salida por analógico, pues o bien ponen un primario, que es un gateway, para poder conectar la salida a voz IP, o pasamos a una centralita de voz IP. También en este caso nos podemos encontrar dos opciones. O sea, podemos mantener todos los teléfonos analógicos en las habitaciones por temas económicos, para no gastar dinero en cablear o nuevos teléfonos. Y en la sala de la centralita pues ponemos un gateway por cada una de las habitaciones y convertimos a voz IP. ¿Vale? O lo que nos encontraremos en un futuro seguro pues será con teléfonos de voz IP en todas las habitaciones, ¿vale? Que vaya todo por red. De hecho, es que los teléfonos analógicos ya te cuestan casi más caro que los IP, porque ya no los fabrican. Bueno, ¿qué cosas nos vamos a preguntar o qué cuestiones podemos hacer si estamos en un hotel y tiene teléfonos de voz IP? Bueno, ya os digo que el hotel universidad no los tiene, ya lo he mirado. Pues, primero, la red de datos y de voz va independiente, seguramente será la misma red, ya os digo. El sistema de voz IP va a ir cifrado. Tiene una buena política de contraseñas. ¿Vosotros pensáis que en cada habitación va a ser una contraseña distinta? ¿O todas las habitaciones tienen la misma contraseña o siguen un patrón? Casi seguro. En los dispositivos podemos también analizar si... Bueno, todos los dispositivos de voz IP tienen un panel web desde donde se administran. ¿Vale? Pues si han dejado las contraseñas por defecto, pues también se pueden hacer cosillas por ahí. Vectores de ataque. Bueno, supongo que todos aquí habéis jugado alguna vez con la red de un hotel, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, pues ya tenéis otra cosa más con la que jugar. Vale, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues podemos hacer un ataque man in the middle, monitorizar el tráfico, ver si se puede interceptar tráfico SIP, o incluso hacer escuchas, localizar el servidor de voz IP. Podemos intentar acceder al teléfono vía web. Aunque no tengamos la contraseña del teléfono, la mayoría de ellos te van a permitir configurarlo directamente desde el teclado.
Evidentemente la contraseña no va a aparecer, van a salir asteriscos, pero sí que podemos ver la dirección a donde se está conectando del servidor o podemos ver la cuenta. Y si en todas las habitaciones tienen la misma contraseña, con cambiar esa cuenta, a lo mejor pues no funciona, ¿no? O sea, imaginaos que nuestra habitación es la 300 y la cuenta que tenemos es H300. Pues si modificamos la cuenta y ponemos H301, aceptamos y vemos que se registra, es que todas las habitaciones tienen la misma contraseña. Y también podemos conectar el teléfono a nuestro portátil para engañarle y hacerle pensar que es el servidor y que se intente autenticar contra nosotros. ¿Vale? Esto, por ejemplo, bueno, yo tengo un script que lo tengo en mi GitHub, que lo que hace es esto. Se queda esperando en el puerto 5060 mensajes register, que son de registro. Cuando el servidor nos manda un mensaje de este tipo, digo, el teléfono cuando nos manda un mensaje de este tipo, le generamos un digest y le solicitamos autenticación. ¿Vale? De forma que nos enviará pues, el response generado con su contraseña. ¿Vale? Las contraseñas no viajan en claro, pero teniendo el response y todos los demás datos, a través de fuerza bruta podemos intentar obtener esa contraseña. Bueno, ¿y qué cosas se pueden hacer? Como decía antes, en un sistema convencional hay un cable que va de nuestra habitación hasta la centralita. Y si nosotros estamos en la habitación 300 y queremos llamar desde la 301, o le pegamos una pata a la puerta del de al lado, o nos colamos para llamar, o nos metemos en la sala de la centralita y cambiamos los cables, no hay otra. ¿Vale? Sin embargo, con voz IP va por paquete de datos. O sea, nosotros cogemos el teléfono de nuestra habitación, nos vamos a la cafetería del hotel y lo pinchamos ahí, y llamamos y seguimos siendo la habitación 300. Seguimos estando como si estuviéramos dentro de la habitación. ¿Vale? Por lo tanto, si tenemos el usuario de otra habitación con la contraseña y lo configuramos en el teléfono, pues podremos hacer llamadas que se le van a facturar a él. O podemos activarle el despertador a alguna hora, o incluso pedir un desayuno especial. Independientemente de que tengamos contraseñas o no, podemos hacer ataques directamente a los teléfonos. O sea, si nosotros queremos hacer una llamada al exterior, pues el servidor nos va a pedir autenticación. Pero si nosotros enviamos mensajes en lugar del servidor, los enviamos por la red directamente a los teléfonos, pues un invite es una solicitud de llamada. Si hago un barrido por toda la red a los diferentes puertos donde puedan estar los teléfonos, lo que voy a hacer es que suenen todos a la vez. O sea, podemos hacer que suenen todos los teléfonos del hotel a la vez. O si tenemos la posibilidad de hacer un man in the middle, podemos monitorizar el tráfico SIP y por cada diálogo que veamos que se establece, por cada llamada que se establece, pues le mandamos un byte y la colgamos. ¿Vale? Podemos hacer un ataque de denegación de servicio. Y evidentemente, pues también podemos realizar escuchas si no van cifradas las comunicaciones. Aparte del cambio que se está produciendo, como digo, gracias al Internet de las Cosas, vemos cada vez más aplicaciones o más servicios que están integrados con voz IP. Por ejemplo, videoporteros. El tema de los videoporteros ha evolucionado muchísimo. Bueno, no sé si alguien ha visto alguna vez una cosa de estas. ¿La habéis visto alguna vez? Esto, el videoportero es que te pegan un grito desde la calle, te asomas. ¿Quién es? ¿Soy yo? Vale, te abro. Y sales a la puerta y pegas un tironcito porque la cuerda pues, va por la pared atada hasta tu casa, ¿no? Si no te toca bajar, pues 4 o 5 pisos a abrir. Esto, pues como digo, ha evolucionado mucho. Primero con los telefonillos, donde cada vivienda es un botón, ¿no? Los típicos de siempre. Luego aparecieron también con código, donde pues cada vivienda es un código distinto, que tienes ahí el manual de instrucciones al lado, era un coñazo. De hecho, bueno, creo que fue en Security by Default hace 4 años, hay un post de Yago que vio un videoportero de estos de códigos y lo que hizo fue pues buscar el fabricante y con el manual, las contraseñas por defecto, si son las mismas, pues abrir puertas, ¿no? A entrar en viviendas. Pues esto, como digo, también ha evolucionado y ahora mismo pues se está integrando a la voz IP. Y vosotros diréis, ¿y para qué sirve la voz IP en esto? Pues nos sirve, por ejemplo, para poder abrir la puerta desde cualquier sitio donde tengamos un ordenador o un teléfono. A lo mejor, hombre, en una vivienda es un poco coñazo que
que tener que abrir desde el ordenador, porque seguramente estás en cualquier sitio menos delante del ordenador. Pero puede ser muy útil en una oficina, ¿vale? O con el móvil, por ejemplo, pues yo qué sé, imaginaos que estáis esperando a que venga un amigo a casa y vosotros no estáis, os llama, os toca el timbre, lo veis desde el teléfono y podéis abrirle, ¿no? O estáis de viaje y alguien pasa tocando timbres a ver si estáis de vacaciones para reventaros la puerta, pues así puede llegar a pensar que estáis en casa. Os voy a poner un vídeo, bueno, no es por hacer publicidad, pero como era cortito, ilustra bastante lo que estamos viendo, pues ahí va. Morning, Teresa. Chu-en, how can I help you? Morning, it's Michael Supermel here. I have a meeting with Mr. Smith. Yes, no problem. I'm letting you in on the second floor, okay? Thank you. Bueno, pues eso. Que se puede hacer, ha evolucionado todo bastante y se pueden hacer muchas cosillas. Bueno, ¿y cómo funcionan estos aparatos? Pues en realidad son como si fueran un teléfono más. Tenemos una centralita de voz IP y el aparato este es una extensión y cada vivienda son más extensiones, ¿vale? Es como si fuera una red de teléfonos. El videoportero pues tiene un panel web desde donde podemos configurar todo, decirle que pues, esta vivienda es este código, esta vivienda es este otro código, luego podemos configurar código de apertura para la puerta, para el garaje, para lo que sea, ¿no? Todo muy chulo. El problema del Internet de las cosas es que, pues eso, que está al final todo conectado, ¿no? Y nos podemos encontrar pues, con cosas así, ¿vale? Buscamos en Sodan y tenemos pues, muchos videoporteros con contraseñas por defecto y demás. Y supongo que todo el mundo es consciente de la problemática de las cámaras web, ¿no? Hay muchos modelos con contraseñas por defecto y buscas por ahí y te pones a cotillear, ¿no? En el mejor de los casos. O puedes utilizar para vigilar a ver si hay alguien dentro para entrar a robar, ¿no? Pues si a esto le sumamos que tenemos un código para abrir la puerta, pues ya cojonudo, ¿no? O sea, ya no solamente es que podamos vigilar a alguien, sino que encima le podemos abrir la puerta. Que a lo mejor en un bloque de vivienda no tiene mucho sentido, pero si es una oficina o es una nave o lo que sea, pues puede llegar a ser peligroso. Bueno, esto es algo relativamente nuevo. La verdad es que no lleva mucho tiempo, se está implantando todavía. Además, habéis visto que el aspecto que tiene es muy normal, ¿no? Quizá es difícil identificar si va por voz IP o no. El sistema que suele traer es Android. Ahora viene todo con Android. Y todo viene de China, evidentemente. Yo he intentado hacerme con algún cacharro de esto para trastear un poco y me ha sido imposible, porque los chinos nada más que te venden unidades de 100 para arriba, ¿vale? Están buscando distribuidores y no venden sueltos. Pero bueno, sabéis que las páginas chinas tampoco se caracterizan mucho por su seguridad, ¿no? Por lo tanto, siguiendo algunos enlaces y tal, pues te encuentras cosillas curiosas como por ejemplo pues todas las distintas versiones de los APKs, con lo cual pues ya te lo puedes descargar y lo decompilas y tal y no te hace falta ya el aparato. Como he dicho antes, es relativamente nuevo, como podéis ver, es la versión 0 y es del año 2016. Y bueno, y más cosas que te encuentras en las páginas chinas, curiosas, por ejemplo, pues un how-to de los empleados, y digo, pienso que de los empleados porque los chinos no publican nada, ¿no? Lo tienen todo como muy secreto. Y aquí te encuentras hasta vídeos de cómo actualizar firmware, de cómo cambiar chips. Curioso. Y también es curioso pues encontrarte con un backup de la web, ¿vale? Siempre te ahorra bastante trabajo. Se agradece también pues encontrarte con las versiones que están todavía en desarrollo y que no han publicado. Bueno, siempre se pueden ver las diferencias, ¿no? Con la que está en producción. Y ya, pues lo mejor de todo es que te dejen descargarte el sistema de cifrado. Vale, y no solo eso, es que además de las claves, te viene un pequeño manual para que sepas cómo aplicarlas. Esto ya es
Son muy majos los chinos. Bueno, y aparte de videoporteros, nos encontramos también con otro tipo de dispositivos que están integrados con VoIP, como pueden ser intercomunicadores, que nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, en ascensores, en parking, sistemas de emergencia, que habréis visto en muchas carreteras. Esto, aunque solamente tenga un botón o dos botones, en realidad es un teléfono, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, al pinchar ese botón, pues está programado que llame a una extensión concreta. Si nosotros entramos en el panel del aparato este y le decimos que al pinchar ese botón marque otro número, pues la podemos liar, ¿no? Y también nos encontramos, pues, teléfonos o sistemas que funcionan con voz IP, en pulsadores, que pueden haber en hoteles, en hospitales, para enfermos, para personas mayores y demás. Vale, esto, bueno, os he puesto aquí otro vídeo de unos segundos para que veáis cómo funciona, pero vamos, no tiene ningún misterio. Le das al botoncito y le suena recepción y ya está. Y bueno, ya para terminar, que creo que me he adelantado un poco, como decía, la voz IP, pues, está muy integrada con el Internet de las Cosas. Todo lo que antes se hacía con pitidos, la imagen es bastante ilustrativa, pues ahora se puede hacer con mensajes, ¿no? Siempre es mucho más cómodo. Imaginaros, por ejemplo, pues en la agenda que tenéis, que tenéis un montón de citas y en lugar de pegaros un pitido y tener que buscar ahí a ver lo que tienes, pues te hacen una llamada telefónica y te dice: tienes una reunión en 10 minutos. ¿Vale? O incluso el coche que pueda comunicarse contigo cuando necesita una revisión, en lugar de encenderse una luz, o ponerte luego en contacto, o sea, validando la alerta, pues que te ponga en contacto con el taller, o todo el sistema que pueda haber de domótica en vuestras casas, en lugar de mandaros alertas o alarmas por SMS o lo que sea, pues te puede llamar y decirte, pues, hay un error de temperatura o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Estáis por ahí? Están dormidos. Sí, alguno ahí. ¿Preguntas? ¿No? Pues otro fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la conferencia. Bueno, el primer día de Navaja, ¿qué tal? ¿Lo habéis pasado? ¿Cómo os ha gustado? No, sí, ponerlo en Twitter, que lo leamos. No, bueno, aún es temprano, pero ya sabéis que ahora seguimos con las charlas nocturnas hasta las 7 de la mañana y después volvemos aquí a las 8. O sea que hay fiesta todavía por delante. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido hoy y espero veros ahora en un ratillo, ¿vale? Nos vamos para allá. Muchas gracias.